Conrad.lester, Uruguay. La bestia peluda que desembarca en Uruguay. ¡No! ¿Qué haces? Hola, Pau. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo? Todo bien. Bien, ¿cómo estuvo el viaje? Muy bien. Eso nomás. Ah, es precioso. Llega al hotel. ¿Ya has filmado tú? ¿Has hecho alguna publicidad? Sí, hice un par de publicidades. Esto es toda gente con muchas ganas. Vas a ver que sí, está muy copado. Aparte la buena onda es... Sí. Toma asiento ahí que... Que ya te lo presento. Yayo. 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 Ey, Yayo. Yayo. Perdón. ¿Estaba durmiendo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Qué te contaron que íbamos a hacer acá? ¿Sabes algo? Nada, hablé, vine que... La publicidad para el hotel, me dijeron, una publicidad para el Conrad. Claro, no. Ah, yo hablé con la gente de la agencia y bueno, me dijeron que venía eso, punto el este, aparte. No, y no te dijeron más nada. No. No, porque a mí lo que me contaban es una campaña nueva que hacen ahora de publicidad donde, digamos, somos nosotros dos solos en la publicidad. Sí. Y es como que quieren representar subliminalmente a diferentes sectores sociales, como por ejemplo mostrar mediante la publicidad que aquí puede venir tanto el glamour, la belleza, la distinción y el buen gusto. Sí. Y representar también mediante vos que puede venir cualquiera, ¿viste? ¡No, pero sí! Lo bueno que, viste, te guste o no, de alguna forma ya estás laburando en el extranjero, ¿no? Que es un salto grande. O sea, sí, por sí, ese bueno. Lado. Aprovecho, me siento re contenta que me hayas elegido. Y pero claro, bien. Sí, es que justamente vos sabés que es como que... ¿Se va a servir algo? Sí, que justamente era lo que hablábamos. Toda la mística, viste, de que salís del país, el argentino, cómo trata a la gente y toda la bola. Que de alguna forma, viste, nosotros tendríamos en lo posible ser conscientes de poder cambiar esa imagen. Sí. No sé si vos querés algo o no. No, 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 gracias. Yo te voy a pedir, si tenés jugos naturales, ¿tenés? Sí, sí, cómo no. Ondas y medios tropicales. Sí, tenemos. Pero son naturales exprimidos sí, en el momento. Sí, acá en el momento. Ok, bueno, métetelos todos en el orto, traemos un fernet. Puede ser. Yo tan amable, gracias. Es una forma de romper el hielo también. Claro. La suite del Conrad en el piso 17. Niki, Yayo, mirá. Master. Paula. Hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué muy tal? Bien. ¿Qué haces? Muy bien, sí, sí. ¿Y vos sos? Paula. ¿Pa? Paula. Ah, Paula. Sí. ¿Sabes qué es esto? ¿No? Una publicidad. Ajá, sí. Tenemos que vender esta habitación, que es la suite matrimonial. Tenemos que la gente tenga ganas de venir a esta habitación, ¿ah? A pasar su noche de bodas. Estás bonita. Estás muy bonita. ¿Te tenés que cambiar vos? ¿Cómo hacemos? ¿Ya está lista ella? ¿Sí? ¿La vas a tomar? ¿La vas a cargar como un novio? Ok, la típica, flamante novio. La típica entrada, sí. Flamante novio, recién casaditos. Entramos por la puerta. Esa cámara está mala ahí, chicos. Está mala esa cámara, ¿eh? Después la vamos a cambiar. Entramos, abrimos las puertas. Te la vamos a abrir de abajo para que vos no toques la puerta. Así hacemos una escena limpia. Okay. Y te mandas para allá, para la habitación. De una. O sea, ya entro con ella en brazos. Sí, la cargas. ¡Acción! A ver. ¡Qué linda, y más! ¡Guau! ¿Ves? ¿Hubo? Y esto no es todo. No. Por acá está Apo. A ponerla. ¿Esa es la publicidad? ¿Está bien eso? ¿Sí? Sí, 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 está bien. O sea, agregué eso como para darle un toque, viste, así. Sí, de frescura, no sé si llamarlo así, como para. Sí, sí. Me parecía medio solemne todo, entonces te lo tiro. Dale, dale. No te agradezco la cooperación, en verdad. Algo simpático, ¿no? No, no, sí, está lindo. Bueno, vamos. Vamos a hacerlo otro tomito, vamos chicos. Dale, dale, Fer, vamos. Lo volvés a cargar, igual que recién. Entrás a la habitación y el texto era... ¿Te gusta, mi amor? Sí, es lo que yo soñé. Pon un poquito mejor, ¿ah? Llegás hasta ahí y después la apoyás, la dejás, la reposás sobre la cama, ¿no? Okay. ¿Me entendés? Dulcemente, sí, José. Sí, sí.
¿Ok? ¿Vamos? Sí, sí. Estoy grabando. ¿Paulita lista? Sí, perfecto. Hola, mi amor. ¡Acción! ¿Te gusta, mi amor? Sí, es lo que yo soñé. No. ¿Qué pasa? ¿Qué bajarle? Sí, que yo soñé. Dale. Vámonos. Paciencia, chicos, que esto sale, ¿eh? Va a salir. Vamos, José. Paulita. Sí. Sí, es lo que yo soñé, con amor. ¿Mm? Sí. Ponele, te veo y gracias. ¡Acción! La cara de Yayo. Sí, no. ¿Te gusta, mi amor? Sí, es lo que yo soñé. No sé. Bájalo. Decí sí lo que yo soñé. Sí, lo que yo soñé. No es así, mi amor. Con intención. Tano, decí sí lo que yo soñé. Sí, lo que yo soñé. Ahí está. ¿Es difícil? No es difícil. A ver. ¡Acción! Muy bueno. ¿Te gusta, mi amor? Sí, es lo que yo soñé. Muy bien, pues, mucho mejor, Paulita. Mucho mejor. ¿Es necesario que me tire así de esa manera? ¿Cómo? Que sí, digo que sí es necesario que me tire así de esa manera.